Gracias, Rolo. Un gran saludo y cariño para vos y para todo el querido equipo y audiencia. De buenas noches. Invitado a participar y a ver qué sensaciones te provoca este río picadito en esta apacible jornada de miércoles. Hoy, con la presencia de gran cantidad de embarcaciones, chicos. Ya vamos a ir presentando esto. Pero atención, porque Vivi Paiva, atención, tiene una primicia para todas las personas que son amantes de los triatlones. Vivi, somos todo oídos desde tu escuela de iniciación deportiva. Así es. Bueno, buenas tardes. Y ya en diciembre nosotros inauguramos la escuela de triatlón, Triatlón del Paraná. Y recién ya me veían cuando ustedes estaban armando el móvil, hablando con el secretario de turismo de Valle María, confirmándome la fecha de nuestro próximo triatlón, que va a ser el día 6 de marzo en Valle María, que lo vamos a estar organizando ahí junto con la municipalidad. Lo cual nos da una alegría enorme, un proyecto nuevo a concretar en esta circunstancia, ¿no? que nos toca a todos, algo de alegría para aquellos que se quieran probar en un triatlón. En este caso van a tener prioridad, por supuesto, los que están entrenando en la escuela de triatlón, pero ya, bueno, vamos a dar mayores detalles sobre esa fecha. Y les recuerdo a las personas que no saben de qué se trata, es nadar en el río, hacer un trecho en bicicleta, bajarse de la bici y correr. Ay, qué bueno. Entonces nosotros estamos iniciando a estas personas, tenemos nuevos valores del deporte paranaense, que bueno, las mamás de los chiquitos que vienen a la escuela se pusieron a entrenar, así que ellas también van a hacer su primer triatlón, si Dios quiere, ese 6 de marzo. Pero Vivi, ¿vas por más? La ciudad ya te quedó chica. No para, Vivi, no para. ¿Qué están diciendo las mamás? Sí, sí, se da algo tan increíble, porque bueno, los ven tan entusiasmados y tienen el tiempo, y bueno, entonces aprovechan también para entrenar. Muchas no son cero deporte, o sea, se están iniciando ahora, así que... Y se inician con un, ¿no es cierto? O un triatlón. Decir, bueno, hoy yo quiero empezar una actividad deportiva en mi vida. ¿Se puede hacer eso? No hay límite de edad. Ustedes ya saben que los límites no nos ponen otras Liana. Cosas como tener una enfermedad. Porque si... Bien. La actividad que sea, no me refiero únicamente a un triatlón, porque tenés que tener bicicleta y demás, pero correr, tener una bici, la que sea, salir a andar en bicicleta, armarte de un grupo para salir a caminar. ¿Se exige, Vivi, vos exigís o te exigen las autoridades municipales algún certificado de aptitud? Sí, nosotros siempre cuando la persona se inscribe en creativo, tiene que completar una ficha y adjuntarle el apto médico. También en la parte oficial, en cuanto a eventos, se exige, que me parece correctísimo. Todos lo tenemos que tener porque... Es muy responsable esta exigencia, ¿no? Lógicamente. Es muy responsable y yo lo exigí siempre. Por ahí la gente un poco no está acostumbrado a que se le exige el apto médico, pero mi grupo de nadadores del río te puede decir que se lo exijo. Es de la persona que no tiene el apto médico, por ejemplo, yo les pido que hasta que lo tenga, no venga a nadar porque... Aparte es una gran responsabilidad para vos. Sí, es una responsabilidad que yo asumo, pero... yo recibo una gran satisfacción porque verlos desarrollarse en el deporte, ver personas que se están que están debutando, se están formando en forma recreativa en el deporte, vale la pena cualquier sacrificio durante la semana. Qué bueno. Rolo, qué bueno. Y Eli, ¿te están escuchando? Sí, sí. Mire la cámara porque se viene a ver, Vivi. Una lluvia de preguntas. ¿Cómo te va? Al agua, ¿eh? ¿Cómo te va, Viviana? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo escuchar bien. De todo lo que estás diciendo en cuanto a la actividad física. Y yo pensaba, ¿cómo, por ejemplo, viste cuando fue la moda en su momento el pádel, la moda de lo que fue Zumba o las actividades en los gimnasios, CrossFit? Ahora, lamentablemente, la pandemia nos invitó también a, de a poco, a hacer actividades al aire libre. Y se ve mucha gente que aprovecha esto. Digo, esto también viene bárbaro para ustedes con esta, ¿no? Digo, viene como anillo al dedo, lamentablemente es una situación de pandemia, pero es lo que puede hacer la gente también y te hace tan bien al ánimo incluso, ¿no? No, yo te digo, vos te cansás
y volvés a tu casa transformado, o sea... Volvés con energía, es verdad. Generás ese bienestar que genera el... Ese bienestar que genera el deporte, lo que hagas, yo no digo que hagan en mi espacio, sí. O que hagan lo que hagan, que se movilicen, porque nosotros debemos invitar a la persona que aunque sea salga a caminar, bien, 20 minutos, bien. Lo que sea. Y muchos empezaron como Eliana, o sea, de 0-0, sedentarismo total. Y bien decía Rolo de que tiene que ser algo organizado, de a poco, de a minutos. Gradual, en forma progresiva. Bueno, Eliana se ve que tiene una condición física buena, así que ella se adaptaría enseguida. Entonces podría haría trote caminata, en la primera semana haría trote caminata. Caminar 5, 10 minutos, trotar 1, 2, 3 minutos, después continuar con... Digamos, 40 minutos sería la sesión de Eliana. Está anotando él. Para arrancar 40 minutos está bien. Entonces, tendríamos. Sí, pero en esos 40 minutos va a ser la entrada en calor, movimientos articulares, preparamos el cuerpo para lo que vamos a realizar. Claro. Se realiza la caminata, luego se hace trote en forma intermitente, en forma progresiva. Y bueno, yo en esa semana ya más o menos uno tiene una visión de cómo se maneja con el aire, tiene algún la postura, ¿no? Si tiene algún vicio postural. Claro. Y bueno, conjuntamente con eso uno ya va armando una planificación. Chicos, si nos permiten una preguntita, porque yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela secundaria, Vivi, a ver si vos tenés la respuesta, y no teníamos estado físico. Después de salir del Parque Verdug, a donde la profesora nos hacía dar la vuelta a la cancha, nos dolía el vaso de larga a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Sí, no, y le servía de excusa para dejar de correr. Pero no, bueno, eso tiene que ver con la respiración. Nosotros utilizamos mucho el aparato digestivo que tiene tejido blando. La entrada y salida de aire por ahí genera ese dolor que nos da, sí, es muy común que pase. Para que no te pase eso, hay que hacerlo en forma gradual. Correr de a un minuto, a tres minutos, a cinco, nada más en esa primera semana. ¿Y cómo hay que respirar? Se respira, bueno, cuando yo me lleno de aire que no sirve en el estómago, lo tengo que largar por la boca. Largo todo el aire por la boca y recupero por donde puedo al principio. Nariz, boca o únicamente por nariz. Tomando medio, no todo... todo, sino de a poquito. A mí me pasa que me empieza a doler la garganta. A los dos lados. Claro, porque tomás mucho aire por la boca. ¿Se seca la garganta? Y sí. Claro. Eso pasa muchísimo. Cuando yo tomo mucho aire por la boca, porque uno cree que necesita mucho aire para poder seguir haciendo el esfuerzo físico. No, yo necesito un pulmón. Sin embargo, hacerlo gradualmente, a vos te enseña... Sí, es lo que... No creo que sea así. No creo. Que hay que ir eliminando el aire gradualmente. Hay que largar el aire por la boca e ir tomando, recuperando de a poco. Bien. Perfecto. Chicos, ¿más preguntitas? Sí, por supuesto, ¿cómo no aprovechar? Bueno, yo le estoy enseñando... Sí. Por supuesto, ¿cómo no aprovechar? No, decí, Vivi. Sí. Sí, le estaba enseñando a los chicos que vienen a la escuela, que la escuelita es de 8 a 13 años. Los días lunes nosotros entrenamos acá, en esta parte del puerto, sobre la vereda, ¿no? Y hacemos diferentes trabajos de bici correr y bici, digamos, para que ellos vayan alternando ese esfuerzo físico y se vayan acostumbrando a esas dos partes de la disciplina, digamos. Que sea completa la actividad. Y la actividad es completa porque hacemos esfuerzo físico, trabajamos el aire, trabajamos el cuerpo en bicicleta y ellos también están aprendiendo las señales de seguridad, como la señal de stop, como la señal de señalar un pozo. Es bastante integral, digamos, por eso se hace tan entretenido. Viviana, ¿se llama escuela de integración deportiva? Sí. Yo le quería preguntar, perdón Estela, porque sé que si bien trabajas mucho con los chiquitos, también sé que en tus grupos de salir a correr, a hacer actividades, también tenés gente adulta, grande. Y ¿sabes qué estaba pensando? Si puede ser como para ir cerrando a modo de consejo, sugerencia tuya, para tanta gente que está en casa, sedentaria, pero ya un adulto mayor que está en casa, que puede hacer alguna actividad, pero que le cuesta muchísimo arrancar. O porque tiene alguna enfermedad, o porque sufre diabetes, pero lo tiene que hacer. Tiene miedo. Y
y no le sale, no le nace. ¿Qué le recomendás? No, exacto. Y aparte uno se acostumbra. El sedentarismo es una costumbre también, ¿no? Uno uh-huh. acostumbra a la mente, se siente aplastado. Dice, bueno, mañana voy a hacer esto, mañana hago lo otro. El adulto mayor, es indudable que hay innumerables profesionales que se dedican a atenderlos a los uh-huh. adultos mayores, que ya está estudiado. Gracias a Dios que eso existe. Pero si yo tengo que recomendar a un adulto mayor, puede estar en una silla sentado, mirando Canal 11, mirándolo uh-huh. al rolo, y mientras tanto haciendo trabajo de brazos, subiendo y parándome de la silla, subo y bajo la pierna, únicamente con la rodilla. O una pedalera. Uh-huh. Hoy un montón de trabajo para hacer, por ejemplo, con una pelotita. Aprieto la pelota, aprieto la otra, con una pelota un poquito más grande, la llevo hacia un lado, la llevo hacia el otro, entonces trabajo la zona de la cintura. Claro. Hay un montón de trabajos para hacer, además están recomendados. Bien. Hay personas que trabajan hasta con kinesiólogos, pero claro, si una claro. persona está mirando la tele, está mirando la novela, ¿no? Y está con el mate, tranquilamente se puede tomar 10, 15 minutos uh-huh. para hacer ese tipo de trabajo. Tal cual, tal cual. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en la casa. Te queremos agradecer un montón. ¿Nos permiten el tema de los pies hinchados en los adultos? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, hay una cuestión que el médico lo sabe, sabe, por supuesto, mucho mejor que yo, que cualquiera, porque para eso estudiaron, pero la retención de líquido, estar mucho tiempo con los pies hacia abajo. Hay movimientos articulares para hacer con los tobillos, para activar la circulación. Uh-huh, uh-huh. O sea, hay un montón. Se puede. Hay que. Esa es la idea. Que se puede. Forma una costumbre. Tomarse 15, 20 minutos por día y hacerlo.